Buenas, youtubers por el mundo. Estamos aquí de vuelta con el Assassin's Creed Syndicate, que lo habíamos dejado en el anterior capítulo en la secuencia 3, y vamos a darle continuación a la siguiente parte. Así que vamos a darle en E y vamos a continuar a ver qué nos espera. Así que vamos allá, que es lo que ¿Alguien lleva se este encargó juego. de acciones? ¿Quién es? Ah, pero es que no lo sabes. ¡Qué tren tan hermoso tenéis! Justo ahora la señorita McBean me lo estaba contando todo. Me llamo Ned. ¿Cómo está? No os robaré más tiempo. Si queréis aprender un par de cosas sobre los mejores sistemas de tráfico del mundo, me encontraréis en esta dirección. Debemos seguir buscando el fragmento del Edén. Tenemos que arrebatarle Londres a Starrick. ¿Quiénes son mis objetivos? Todavía no es el momento. No he venido a Londres a comprar recuerdos. Para ser bailarín, primero hay que entender el baile. ¡Oh! Veo que te has decidido a tomarle el relevo a padre. ¿Quién lo hará si no? Ivy, si encontramos el artefacto, podremos hacernos una idea de lo que pretenden los templarios. Jacob, tengo información sobre Starrick que podría serte de utilidad. Dice, la conquista de Londres. Usa el mural de asesinatos de la guardia del tren para localizar al próximo rango templario. Completa actividades de conquista para ampliar el territorio de los Rooks. Completa actividades de socios para ganar dinero, materiales de creación y recompensas exclusivas. Ok. Vale, aquí está la secuencia. Sería esta, porque estamos anteriormente estábamos. La secuencia 4 salta a la 8 porque no hay más. Vamos a ir aquí a la vez. Y se cuenta que la secuencia 4, un remedio rápido y eficaz. Jacob se ha distanciado, Jacob no puede ir en su búsqueda de fragmento del Edén, mientras que Ivy va a acompañar a su hermano contra los templarios. Imprude y Chapucera actúa como por su cuenta. Jacob va a ir para investigar el jarabe de las antas de Edén, mientras que Ivy localiza al artefacto precursor en casa del maestro asesino. Vale, vamos a darle E. Y a jugar, Este chaval. jarabe relajante es el único medicamento disponible en Lambeth. Lleva el nombre del gran maestre templario. Es buen momento para ir al médico. No creo que esa cura llegue pronto. ¿Qué piensas hacer? Si se puede preguntar. Lo sabes muy bien. Encontrar el fragmento del Edén. Disfruta tus pesquisas. Yo estaré matando templarios. Vale. Vale, nosotros ahora mismo estamos aquí, ¿no? A ver. Sí, ya estamos ahí. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver, vamos a ir por aquí. A ver qué podemos hacer con esto aquí. Menos formal. Fuga entre cajas. Vamos a jugar aquí, a ver. Vamos a jugar fuga entre cajas, a ver qué pasa, qué sucede aquí. Otra vez en Londres. Claro que sí. Vamos a darle, vamos a darle. ¡Buah! Oh, otra gran velada en casa para Ivy Fry. Iba a salir, sé dónde está. El fragmento del Edén. Oh, ¿y este qué hace? ¿Cura a los enfermos? ¿Desvía balas? ¿Controla a las masas? Son peligrosos, Jacob, especialmente en manos templarias. Oh, hablas igual que padre. Ojalá. Lucy Thorne espera un envío esta noche. La experta en ocultismo de Starrick. Creo que recibirá el fragmento del Edén que Sir David Brewster mencionó. Suena bien. ¿Puedo acompañarte? Si te ciñes a la misión. Lo juro. A ver, ese de aquí. El contenido de esta caja vale más que vuestra vida y la de toda vuestra familia. ¿Entendido? Sí, señorita Thorne. Con cuidado y doblad la vigilancia en el carro. Ah, a ver, aquí señorita guerra. Thorne, en cuanto al asunto de
los papeles del señor Starrick, si pudiera acompañarme. Muy bien, pero que sea rápido. No sé qué busca, pero está en ese cofre. Hay tiradores en los tejados. ¿Te ocupas de ellos antes de que llegue al carro? Por fin un desafío. Vale. Nosotros tenemos que ir en busca del cofre. Vamos a ir por aquí así a lo loco. A lo loco, a lo loco, a lo loco, se vive mejor. Vale. Ahora se puede estar. Vale, aquí tengo que buscarlo. Cállate, cállate, cállate. Buscar. No lo puedo buscar. Uf. Vale. No puedo agarrarme por algún sitio. Venga. A ver, vamos a ver. Zona despejada. El rollo es... El rollo es que no me vean, a ver si no hay nadie por aquí. Vale, ahí en el tejado. Joder, vámonos de aquí. Vale. Pensé que los había matado todos, tío. Pero hay peña aquí. Seguir con nuestro objetivo. No puede estar aquí. Pero el tío. Muera, coño. Tiene una paliza, clavo el puto palo de eso. Joder, el baño tiene más duro, niño. Vale,
Anda, suéltalo. Vale, venga. Venga. Joder. Joder, no, tío, no, corre, corre, corre. Joder. Voy a revisar cofres en mi puta vida, tío. No entiendo por qué tiene que haber tanta gente. Yo no sé el Jacob este en qué coño se está llevando, que no me ayuda en una mierda de nada. Pero tío, suéltate, venga. Suéltate. Venga, tía, joder, macho, es que... Oh, busca ahí, Dios. 1000 horas para buscar. Dar un puto libro. Joder, vaya persecución ahora. Vamos a ver qué podemos hacer. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No estoy. Debemos llevar este cofre a un lugar seguro. ¿Y qué crees que estoy haciendo? Diría que intentar matarnos a los dos. Vale, vamos a ver. Intentad echarnos del carro, si podéis. Mi hermana también es mi hermana. No, por culo, chaval. Si nos sacas de aquí, quizá lo averigües. Si queréis
¡Wow! Se quita volada. Venga. Joder. Lo he logrado, tío. Gracias por invitarme. Deberíamos repetir. Mierda. Fuga entrada de caja completado. Secuencia 4 está completada, chavales. Hemos llegado a completarlo. Ha sido un poco difícil porque al principio no sé dónde estaba y tal. Me costó un montón porque soy un puto fracasado, pero bueno, ya lo hemos conseguido, ya hemos conseguido la secuencia 4, así que para no hacer este vídeo tan largo, vamos a hacerlo por secuencias y nada, damos por finalizado este capítulo de Assassin's Creed Syndicate hasta aquí, que hemos ya conseguido el cofre y lo hemos investigado, vamos a ver qué nos depara en la próxima parte, así que nada, YouTube Sobre el Mundo con ustedes, se despide PJ de Norwegian y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Bueno, youtuberos, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí. Si les ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal, PJ Leonard One. ¡Hasta la próxima!